Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Vamos a compartir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se conectaron todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me alegro. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Profe. Sí. Una pregunta. Sí, dime. ¿Me puede explicar eso de cuando apretás Start y empezás a jugar? Perfecto. Profe. Vamos con eso. Gracias. No pude hacer caminar a mi personaje. Solito. ¿Lo pudiste hacer caminar? Sí. Genial. Cuando quieras lo puedes ver. Dale, buenísimo. Hoy vamos a... bueno, hola a los que se van uniendo, buenas tardes. Usar un montón. Qué bien. Hoy lo que vamos a hacer es intentar solucionar dudas que me vayan haciendo. ¿Sí? Ya me hicieron la primera, así que lo que estaría bueno es no utilizar mucho el tiempo como para mostrar trabajos de otros. Yo los proyectos de ustedes los vi todos, están todos muy bien. No te ocupes, ya empezó su clase. Y la idea es que podamos solucionar dudas que vayan surgiendo o que les hayan surgido. ¿Sí? Vamos a esperar. Perdón, buenas tardes, no sé si me escucharon. Sí, hola profe, no te escucho. ¿Cómo estás? Chicos, ¿cómo están? Bien, hola. Me alegro. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Yo voy anotando mientras se van agregando los nenes, voy pasando lista, ¿sí? Gracias, profe. Hola, profe. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Bien. Me alegro. ¿Estás con frío? ¿Ah? ¿Estás con frío? ¿Estás con el gorrito puesto? Quito. Está bien, hay que cuidarse. Sí. Exactamente. Hola, Iker, Lauti, ¿cómo estás? Hola, Rocco. Hola, Nico, Guada. Hola, profe. Robertino. Hola, Sofi. Hola. Bueno, chicos, les hago una consulta. Hola, ¿ustedes Ima. Vieron que la semana pasada yo les subí... No, perdón. Esta semana les subí el tutorial para poder trabajar desde el celular. Para los que no tienen computadora o se les rompió la computadora, les agregué un tutorial para loguearse dentro de Scratch, poder reinventar el proyecto y poder trabajar con los bloques dentro del celular. Así que eso ya está disponible en la asignación que les subí. ¿Alguien tiene alguna otra consulta antes de que empecemos? No. Yo no. Bueno, vamos a empezar con la consulta. Sí. ¿Le llegó el trabajo que le mandé? Sí, me llegaron todos. A ver, perdón, ¿quién me habló? Ah, sí, te iba a decir, no puedo entrar todavía al proyecto. Me aparece error. Nosotros le mandamos un video de lo que hicimos. Sí, sí. Te iba a decir, ¿vos no le podés sacar una foto a esta parte de acá? Mira, ¿ves dónde tengo el cursor? ¿Ves dónde dice acá arriba Innovanea? ¿Vos le podés sacar una foto a eso? Con el celular, que se lea bien cómo es tu nombre de Scratch, así yo te busco. Ok. Acá arriba, acá en la parte superior derecha, donde acá dice Innovanea, en el perfil de ella debe decir su nombre. Bueno, sáquenle una foto a eso, así yo la puedo buscar. ¿Sí? Pero sí, no sé qué pasa con el link que me mandás, que no lo puedo, me dice que no existe. O sea, que, ¿viste cuando aparece ese cartel que dice el servidor? ¡Hola, está profe! La cabeza. Hola, ¿qué tal? Hola. Y bueno, no puedo acceder, estoy buscándote hace un rato largo, cuando me lo mandaste lo vi hoy. No te contesté porque justo entré en reuniones, pero te estoy buscando y no te encuentro. Pude ver el video, o sea, yo sé que lo hiciste, está bárbaro, pero no puedo entrar. Así ¡profe! Que,
cuando, ahí voy, cuando me mandes una foto de esta parte de acá arriba, o sea, ahí puedo ver tu nombre exacto, voy a buscar con eso, a ver si aparece. Dale. Bueno. Si no, lo que podés hacer es reinventar este proyecto. Yo lo que estaba viendo en tu video es que vos empezaste un proyecto de cero, que estaba bueno, así que si yo te puedo encontrar, seguí con ese, está bien. Ahora Scratch lo que tiene es que puedo ver quién reinventó este proyecto, o sea, quién reinventó el proyecto que yo uso siempre, ¿viste? La plantilla de siempre. Entonces acá tengo todos los que reinventaron ese proyecto. Entonces cuando vos lo reinventes, ahí me va a aparecer finalmente tu nombre en la lista, ¿sí? Ok. Pero bueno, anda pasándome esa foto y yo te voy avisando por mensaje, nos manejamos por mensaje. Vamos, bueno, ya se va a poder, ya se va a poder. Bueno, empezamos con la consulta que me habían dicho al principio. Hola, ¿cómo están? Hola, empezamos con la consulta que me han dicho al principio. Alguien me había consultado algo de los botones. ¿Me pueden repetir la consulta, por favor? Mateo, vos tenías una consulta. No, yo, profe Ámbar. Ah, sí, perdón, dice Mateo. Sí. La de cuando presiono Start para ir al juego. Ah, perfecto. Bueno, vamos a ir a la parte de los botones. Le vamos a poner play a esto, la banderita verde como siempre, y vamos a ir a la parte de los botones. Acá tenemos los tres botones, ¿bien? Este es el de juego. Así que vamos a buscar acá abajo el botón de juego, es el Sprite 6. Para ir a juego, nosotros tenemos que armar todo esto, ¿sí? Se tiene que, al hacer clic en este objeto, enviar Start. Este es el mensaje Start. Cuando nosotros enviamos este mensaje al aire, al programa, entonces cuando hacemos clic en ese objeto, enviamos Start y Start inicia el juego, ¿sí? Esta es la función principal para la cual nuestro botón funciona, ¿sí? Acá está el tema del botón, de que cuando le ponemos el mouse encima, se mueve. Pero lo principal de todo, lo que hace que cambie de estado, de estado menú a estado juego, es esto de acá arriba, ¿sí? Así que voy a dejar esta pantalla un ratito. Si querés, sacarle una foto con el celular o si tenés alguno cerca. O bueno, igualmente está en la plantilla, esto está, simplemente tenés que meterte a Sprite 6 y tenés que generar todos estos bloques. Podés tener, mira, voy a hacer una cosa que les mostré hoy a los chicos de quinto. Scratch, vas a Scratch, ¿no? Buscas tu plantilla, tu proyecto, digo. Ahí voy. Dame un segundito. Cuarto línea. Proyecto relato. Está abajo de todo. Reinvenciones. ¿Cómo se llama tu proyecto? Cuentos en la selva. Profe. No aparece. A ver, espera un segundito que te busco acá. ¿Cómo es tu nombre? ¿Me dijiste? Ámbar. Sí. Sí, ¿quién me preguntó algo? No. Ah, mira, está consignado. Sí, decime. ¿Eh? Cuenta, o sea, la contraseña. Profe, perdón, llegué tarde. Está bien, ¿cómo estás? Perdón, ¿me decías? Que tuve que reiniciar mi contraseña porque no me dejaba ir a Scratch. Ah, bueno, ¿y ahí te dejó? No me dejó ir a mi perfil. A tu perfil, claro. ¿Y ahí pudiste entrar reiniciando la contraseña? No pude entrar. A ver, anda a la planilla y poneme
en colocar si salió. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a escribirme acá en la planilla que te voy a pasar por el chat de acá. ¿Sí? ¡Profe! Ahí, un segundo. Ahí está la planilla. Colocar si se olvidó contraseña. Busca tu nombre en donde estés vos y poneme. Y poneme genial. Escribirme, me olvidé con la contraseña. Yo te la reinicio y te la vuelvo a escribir acá, dale. Así ya podés entrar y tu proyecto queda funcionando. ¿Dónde la ponemos? No, a la contraseña. La contraseña yo la voy a poner acá. ¿Sí? Donde vos pusiste sí, yo te voy a poner la contraseña nueva. Ok. ¿Sí? Así, en unos días vos entrás. Voy a mandarlo hoy para que lo haga hoy Juli. La profe Juli, así que vos en el fin de semana entra de nuevo y fíjate si ya está la contraseña, entra con esa contraseña. ¿Sí? ¡Profe! Sí. Sobre hacer el juego, tuve algunos problemitas. ¿Qué pasó? Un poco, pero llegué a hacer los personajes y eso. Ah, bueno, genial. Los movimientos. Bueno, buenísimo. A ver, volvemos a este que me habían preguntado. Profe. Un segundito. ¿De quién era este proyecto? Ámbar. Ámbar. ¿Vos usaste la plantilla? ¿O lo hiciste de cero? Lo hice de cero. Ah, bueno, la idea es que lo pudieras reinventar, o sea, que puedas usar la plantilla. Lo que podés hacer es esto, ahora te cuento. Ustedes tienen la plantilla a mano, ¿sí? La plantilla es la que siempre yo subo a las asignaciones. La voy a volver a subir en la asignación nueva que voy a subir entre hoy y mañana, ¿sí? ¡Profe! Un segundito. En esta plantilla, vos lo que tenés son todos los objetos, ¿bien? Los fondos, los escenarios de los momentos del juego. ¿Vos te animás a crear de nuevo los fondos para el menú, crear los botones de cero, teniendo esta plantilla al lado, ¿no? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, porque no me gustaría que pierdas esto, porque está muy bueno. O sea, y aparte ya lo tenés acá todo bastante resuelto. Pero estaría bueno que puedas agregarle el fondo de menú, o sea, agregarle un fondito nuevo que sea para el menú. Y acá en la plantilla original vas a escenarios y elegís escenarios y acá tenés, por ejemplo, los bloques de los escenarios, ¿bien? En donde que a vos te van a servir para poder construir el juego de nuevo, ¿sí? Es un poco complicado, pero yo creo que lo vas a poder hacer. ¿Está bien? Sí. Dale. Profe, sí. ¿Ya sacaste el tutorial del Scratch para celular? Sí, lo puse el lunes. ¡Profe! Sí, hola. Hola, profe. Hola. Si querés ver el mío, ya está hecho, ya lo hice. Mira, lo que estaba comentándoles a los chicos es que voy a intentar de verlos al final, porque quiero explicarles unas cosas para que puedan seguir esta semana, ¿sí? Yo los proyectos los fui viendo y nada, estaría bueno que podamos avanzar con esto hoy antes de ver los proyectos, ¿sí? Dame un segundito y más tarde los vemos. ¡Profe! Sí. El mío es el del pingüinito. Bueno, más tarde lo vemos. Bueno, lo que decía. Menú principal 2. Acuérdense siempre de cuando van a hacerlo. Esto, reinventen este proyecto. Cuando ustedes abran la plantilla, a ver, silencien un poco los micrófonos, escucho un momento. ¿Pero qué? Yo lo reinventé. ¿Qué? Yo lo reinventé. A ver, silencien sus micrófonos, así le contesto a Robertino, ¿sí? Cuando yo les paso
la plantilla, acá arriba, acá atrás. Acá les aparece al lado de ver dentro un botón verde que dice reinventar. Sí o sí tiene que aparecer. A mí no así. Me aparece. Aparece hasta en el celular. A mí no me aparece el reinventar. A ver, vuelvan a entrar por acá. Acá aparece un botón que dice reinventar. Si no aparece, avísenme por el modo, por favor, porque si lo tienen que hacer de cero, van a tener que trabajar un montón de cosas y bueno, la idea es que reinventen esto, ¿sí? No, otra cosa, por cada asignación no se empieza un proyecto nuevo. Siempre se trabaja sobre el mismo proyecto, siempre trabajen sobre esto, sobre plantilla menú principal, porque esto ya tiene acá el fondo principal donde iría el logo, tiene el fondo del menú con los botones andando, juego con un personaje, y además lo que yo le agregué son estos objetos que van cayendo, ¿sí? Porque eso es con lo que vamos a seguir, ¿sí? Yo puse estos objetos que van cayendo y que cuando tocan el personaje desaparecen, ¿sí? ¿Por qué puse esto? Porque a cada cuarto le tocó una... A cada cuarto le toca una función adentro del videojuego, ¿sí? En este caso nos tocó a nosotros que caigan objetos del cielo y nosotros al tocarlo ganemos puntos. ¿Sí? ¡Qué buchona que sos, Fer! ¿Sí? Se escuchó. Entonces, ¿tengo que borrar en mi otro objeto secundario? ¿Si va a ser así? No. Mira, ahí te muestro. No es necesario que lo borren si ya hicieron uno. Profe. Sí. Profe, sí. ¿Te podés dejar? Ahora yo voy a escribir, pero no me deja escribir en la planilla mi nombre y las otras cosas. Bueno, mandame tu enlace por el modo. ¿Sí? Sí, te lo mandé hoy. Fíjate. ¿Me lo mandaste? Bueno, genial. Tío, hoy no entré justo a cuarto B, así que bueno, perfecto. Si lo mandaste por ahí, genial. Los que ya dibujaron... Sí. Mi juego se trata... Todavía lo estoy terminando, pero... Mi juego se trata de que tiene un bol y todo lo que sea de alimento lo agarra, y lo que no, no, porque si lo tocan, pierde. Perfecto, buenísimo, me encanta. Los que ya hicieron las cosas antagonistas que van a hacer que no son el personaje... Buenísimo, déjenlo así porque este es mi objeto antagonista. En este caso estas pelotitas que yo dibujé acá son mis objetos antagonistas porque esto es el otro objeto del videojuego. Este es el objeto que está controlado por el juego. Ven que yo no hago nada, las pelotitas van cayendo por lugares, diferentes lugares de la pantalla. Esto no lo controlo yo. Este es el objeto que controla el sistema. Entonces... Sí. Ahí voy. Entonces, este es el objeto antagonista. Todo lo que los dibujaron, no lo borren. Ya está buenísimo que lo hayan hecho. Sí, decime. Muy bien. Chicos, el chat solamente para consultas, por favor, porque yo me fijo siempre en el chat por si hay algo que tienen dudas y bueno. Yo acá lo que le estoy diciendo a mi personaje, en realidad lo que le estoy diciendo a esta pelotita, que es mi objeto antagonista, es que caiga, o sea, cuando recibimos start, o sea, cuando empieza el juego, recibe el mensaje start. Cuando recibe start se muestra y va cayendo en posición aleatoria. Esto es un bloque que se encuentra en movimiento. Okay. Sí. Yo dije que nuestro personaje se mueva de ahí tengo un código que es al recibir estar por siempre en moverse aleatoriamente. Así se mueve para todos lados, sin que yo no maneje. Bueno, genial. Buenísimo. ¿Qué iba a decir? Bueno, buenísimo que le has dado funcionalidad a tu personaje.
Miren, para hacer que caigan objetos del cielo, yo les puedo dejar este bloque armado, ¿sí? Esto ya está en la plantilla original, ¿sí? Así que lo que pueden hacer es trabajar con su proyecto. Imaginen que este es su proyecto, ¿sí? Este es su proyecto, ¿no? Entonces, yo quiero agregar otro personaje que va a ser, en este caso, mi personaje antagonista, una pelotita, un animalito, una frutita, comida, lo que sea. Bueno, entonces voy a crear, acá voy a elegir objeto y vamos a crear un objeto que ya esté hecho, por ejemplo. No sé, yo quiero que caiga en gato. Ah, esto con lo en inglés, ¿no? Cat. Yo quiero que caigan gatos volados. Yo quiero que caigan estos gatos. Bueno. Y ahora, ya tengo mi objeto antagonista. Y ahora empiezo a escribir esta línea de bloques. ¿Sí? Vamos, al recibir en este caso, start, mostramos al gatito. Si lo mostramos es porque antes no estaba mostrado. Esto quiere decir que cuando apretemos la banderita, hay que ocultarlo. Acuérdense de eso. Nosotros mostramos algo cuando recibimos algún mensaje, pero cuando apretamos la banderita necesitamos ocultarlo. Y así empiezan a hacer todo este armado que está acá, lo empiezan a hacer exactamente igual aquí, ¿sí? Y empiezan a construir esto, por ejemplo, de abajo de mostrar está ir a posición aleatoria. Bueno, buscamos en el azulcito, mira, ya está hecho, ir a posición aleatoria. Posición aleatoria, fijar Y a 180. Bueno, buscamos, fijar Y a, y le ponemos 180. 180 significa que va a estar arriba de todo. Acá arriba. Ven que sí, si yo lo elevo hasta acá, el número cambia. La Y cambia. Esto que está acá abajo es lo que estoy señalando yo. Y así empiezan a copiar todo este código para que su personaje antagonista pueda caer de esta forma. Fijarán, 180. Bueno, arrastramos el bloque de por siempre, nuestro famosísimo bloque de por siempre. Cambiamos y sí. Sí, decime. Relaviado se escuchó. Relaviado, amigo. Sí, lo escuché como todo lento. ¿Me lo repetís, por favor? Sí o sí que caigan las flechitas al cielo. ¿Cómo? Perdón, no te escucho. Hablé un poquitito más fuerte. Y vuelvo a subir. Sí, repetíme de vuelta. Sí o sí que tienen que caer pelotitas del cielo o algo. No, o sea, sí, tienen que caer cosas del cielo. Pero no tiene que ser pelotita. Yo acá agregué un gatito. Pueden pintar un objeto, pueden poner que caiga lo que quieran, ¿sí? Pero sí, lo que le tocó a este grado es que caigan cosas del agarrar? Cielo. Y eso lo pueden determinar profe, ustedes. Profe, eso pueden lo subís hacer. Al modo. Profe. Al modo lo que voy a subir es, obviamente, la plantilla de siempre y un tutorial que ya hice de cómo hacer esto, ¿sí? Junto con todos los tutoriales que ya les mandé para que no hayan dudas algunas y puedan trabajar. ¡Profe! ¿Sí? Decime. Que me pregunté quién dijo qué buchona. Porque alguien dijo qué buchona que son. No sé. No escuché yo. Juan, fui yo, lo que pasa es que le estaba diciendo a mi hermana, perdóname, no te estaba diciendo a vos. No. Bueno, y así empiezan a construir el objeto, su objeto antagonista. Pueden buscar uno predeterminado, pueden pintar uno, eso ya es decisión de ustedes. Y así siguen construyendo todo. Van a movimiento, a ver, cambiar Y en menos 5, van a movimiento. Y buscamos el bloque cambiar Y y le ponemos acá en vez de 10, menos 5. ¿Por qué menos 5? Porque
fíjense que si va para abajo, el número tiene que ser menos. ¿Se acuerdan que cuando el personaje va para atrás, utilizamos números con un menos al lado? Lo mismo pasa con los objetos. Cuando caen, el número tiene que ser menos. Y cuando suben, el número tiene que ser sin el menos. Después buscamos el sí. A ver si sí, no o sí. No, solo el sí, por ejemplo, acá. Vamos a lo verde, que son los operadores. Esto es algo nuevo que no vimos todavía. Pero bueno, les dejé acá este ejemplito para que lo vayan haciendo. ¿Pero qué sirven los operadores? Los operadores son cuentas. Vos podés poner que si un número, por ejemplo, este operador que está acá arriba, tal número más tal número, pase algo. Acá el operador que yo estoy usando acá es este. Usando el mayor y el menor. ¿Ustedes vieron estas boquitas? ¿Esto? Sí. Capaz lo vieron en matemáticas, pero bueno, capaz no, todavía no. Bueno, les cuento cómo funciona esto. Este bloquecito verde funciona de esta forma. ¿Ven que la boquita apunta hacia el menos 170? Sí. ¿Ven que esto es como una boquita? ¿Ven? O sea, la boquita se come al 170. Esto quiere decir que cuando la flechita va para la izquierda, o sea, y la boca queda para el número, significa menos, cuando es menor. Y cuando está del otro lado es mayor. Así que vamos a usar este, que está acá. Fíjense que la flechita, o sea, la punta de esto, de esta boquita, tiene que ir para la izquierda, y la parte abierta tiene que ir para la derecha. Exactamente. Y usamos este que está acá. El segundo sería. Vamos a ponerlo nosotros. Sería este segundo que está acá. Sí. Y vos quiero un ejemplo de, no sé, de algo. Porque capaz que necesito algo de operadores y no sé usarlo. Bueno, ahí le estoy enseñando cómo usar este operador, que es el único que vamos a usar. Este operador, en este operador lo que le estamos diciendo es que, en este caso, posición en X. Bueno, vamos a buscar movimiento. En movimiento buscamos posición en X. ¿Sí? Bueno, sí, la posición en X es menor que menos 170 tiene que ser. Porque así está puesto acá, ¿sí? Posición X es menor que menos 170, entonces vamos a posición aleatoria, o sea, buscamos de vuelta posición aleatoria, acá arriba. Aleatoria. ¡Profe! Sí. Mirá de que cuando pusiste posición en Y, vos pusiste posición en X. Ah, muy bien. Gracias por el error. Gracias, gracias. Listo. Posición en Y. Perfecto. Fijar Y a 180. Bueno. Buscamos, fijamos Y a 135, pero nosotros lo cambiamos a 180 con el teclado. Bien. Y después, ahí tenemos armado el bloque, la función para que el objeto haga esto, para que cambie de lugar cada vez que llega a la parte de abajo de la pantalla. Y ahora lo que pasa cuando toca al personaje es esto de acá abajo. Cuando recibimos Start, bueno, vamos a poner los bloques, ¿bien? Vamos a Eventos. Cuando recibimos Help, bueno, vamos a... Cuando recibimos Start, por siempre, bueno, vamos a poner un por siempre. Por siempre, sí. ¿Entienden más o menos cómo ir armando esto? Van alternando un proyecto a otro y así van construyendo todo. Tocando el color, en este caso, ¿de qué color es mi personaje? Bueno, en este caso es, mira, acá está, ya apareció el gatito. En este caso es violeta. Violeta.
Nos quedan 10 minutos. Bueno, entonces... Nico. Sí. Una pregunta. ¿Dónde sí. estaba para poner el gatito y todos esos personajes? ¿Dónde hay que ir? Acá abajo. Elegir un objeto, apretás acá y te aparecen. Y acá buscas en inglés cat, por ejemplo. Ok, gracias. Nada de nada. Tocando el color, bueno, vamos a ver qué color. Acá con esta pipetita que está acá abajo, nosotros podemos buscar un color. En este caso vamos a buscar el color de nuestro personaje, que es este violeta. Sí, tocando el color. Bueno, sí, tocando el color violeta, vamos a posición aleatoria. Bueno, vamos a poner un posición aleatoria. En aleatoria, y el último bloque que nos queda es fijar Y a 180. Bueno, fijamos Y a 180. 180. Ahí. Y ahora cada vez que el gatito toque el personaje, se va a ir para otro lado. Miren, fíjense. Uy, se me escapó. Fíjense cómo el gatito se va para otro lado. Lo toca y aparece en otro lado. Si yo lo dejo pasar... desaparece en el suelo, pero si lo toco, aparece en otro lado. Esto que yo hice está bueno porque yo acá tengo dos objetos, tengo el círculo y tengo el gatito. La idea es que caigan varios objetos del cielo, por ejemplo, gatitos, algunos tienen comida, sí. El que está tocando las cosas, o sea, el gato, la cosa esa violeta, ¿también puede saltar? ¿O volar o algo? Lo podemos hacer saltar, sí, sí. Yo voy a hacer un tutorial de cómo hacerlo que salte porque varios me lo pidieron. Pero bueno, la idea de... Sí. Sí, decime. Sí, si me lo pueden mostrar de nuevo para armar lo que sea. ¿De nuevo qué cosa? Acá ya lo puedo armar, yo ya tengo las dos compus. Miren, vamos a hacer una cosa. Como no hay tiempo para mostrar todo esto de vuelta, yo les voy a subir esta clase y les voy a subir un tutorial cortito para que ustedes puedan hacer esto que hice yo, ¿bien? Para que ustedes puedan poner un personaje y le puedan dar esta función de que cuando lo toca el personaje que yo estoy controlando, desaparezca. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque la idea es que cuando yo toque este personaje y desaparezca, yo sume puntos, ¿bien? Y la idea es que sumes la mayor cantidad de puntos en el menor tiempo posible. No sé. Sí. ¿Cómo hago para crear el bloque de los puntos? ¿O dónde está? Vamos primero por esto. O sea, yo entiendo que quieren hacerlo, pero vamos primero con para que creen esto y después vamos con los puntos. ¿Bien? Sí. Y así básicamente así tengo... mis dos personajes antagonistas, vean este círculo y este gatito. Y así yo puedo jugar. O sea, yo acá estoy jugando, estoy haciendo que mi personaje levante, cuando toque estos objetos, desaparezcan y vuelvan a aparecer. ¿Sí? Y eso va a ser la funcionalidad de nuestro juego: que nosotros agarremos objetos que caigan del cielo, que pueden ir más rápido, más lento, y vayamos sumando puntos con eso. ¿Sí? Así que los que ya hicieron su personaje antagonista, buenísimo. Hagan varios, hagan dos o tres. Y yo les voy a subir el tutorial para que puedan hacer esto. Bien, les voy a subir esta clase porque acá lo expliqué con un poco más de tiempo. Y yo les voy a subir un tutorial de 10 minutos para que puedan ver y puedan hacer esto. Bien. Los que todavía están con problemas con el proyecto, reinventen esta plantilla. ¿Sí? Reinventan esta plantilla e intenten hacerlo desde acá. Por acá ya está todo seteado. Lo único que tienen que hacer es reemplazar fondos por otros, cambiar, ponerle nombre al juego, cambiarle los botones, lo que ya todos hicimos, pero acá ya está todo planeado, digamos. Acá ya están todos los bloques de los botones, los textos, todo. Así que, en el mejor de los casos, intenten hacer esto. Intenten hacer la reinvención de este proyecto con el botoncito verde que les aparece arriba cuando van a acá. Cuando están acá y están y iniciaron sesión, les aparece ver dentro y acá al ladito les aparece reinventar.
lo reinventan, lo agregan a su proyecto y trabajan desde acá. Siempre sobre el mismo proyecto, no armen un proyecto nuevo. Si ya empezaron, si ya tienen sus personajes, bueno, sigan con eso e intenten armar su proyecto nuevo con eso. Pero los que lo van a empezar ahora porque se les complicó, reinventen esta plantilla. Reinventen la plantilla menú principal 2. Así ya tienen varios pasos adelantados. ¿Sí? Los que ya empezaron, repito, no lo empiecen de nuevo. Sigan sobre el mismo proyecto. Alguien me hizo una consulta, perdón, estaba explicando esto de vuelta. ¿Alguna consulta más? Sí, ¿podemos ver los proyectos? Vamos a ver algunos proyectos. A ver, Robertina. ¡Profe! Sí. Dime. ¿Cómo hago para cambiar los fondos? Ahí te digo, ver dentro. Mira, ves, acá está el botón reinventar. Así se tiene que ver el botón reinventar. Uy, qué bueno. Ah, sí, ya lo habíamos visto. Ah, bueno. No, espectacular. No, encima esto cambia solo. No, está buenísimo. No, qué bueno, me encanta. Profe, parece el futuro. O sea, en el espacio hay altos edificios, todo. Como si del futuro hubiera. Está buenísimo, me encanta. Mira, se mudaron al espacio, o sea. Para cambiar los fondos, vas a escenarios, acá en la parte derecha, inferior, vas a escenarios. Y acá tenés todos los códigos de los fondos. ¿Sí? Tratá de usar esta plantilla para ver cómo están hechos los códigos, o sea, cómo están hechos los bloques. Acá, por ejemplo, tenemos al recibir menú. Bueno, vamos a tramo al recibir menú, cambiar fondo A, vamos al violeta, cambiar fondo A, ¿sí? Hacelo siempre sobre la parte de escenarios. Vas a escenarios y ahí tenés todos los códigos de los fondos, ¿bien? Gracias. No, de nada. A ver, Sofi, ¿qué me habías dicho hoy? Robertino, está muy bueno tu trabajo, me encanta. Oh, y esto no encuentra. Ah, el car, es el que no encuentra. Ah, la otra Sofi sí anda. Ah, el pingüinito. Es verdad. Muy bien. Ah, perfecto. Muy Nico. Bueno. Sí. ¿Cómo hago para cambiar el personaje? En Basic Sprite se llama el a donde tenés que ir. Acá, en la plantilla, anda a Basic Sprite. ¿Ves esto que está donde está mi muñequito violeta? Acá abajo. Sí. Basic Sprite, ahí cambias el personaje. Vas a disfraces y ahí tenés todos los sprites del personaje. Ok, gracias. Nada de nada. Buenísimo, Sofi, está bárbaro. Ahora acordate de ponerle las funciones para que camine y todo eso, ¿sí? Nico, queda un minuto. ¿Te parece si nos vamos despidiendo? Dale. Ah, mira, Sofi se le salió y acá apareció. Ay, pobre, justo que vi su proyecto. Sofi, acabo de ver tu proyecto, está muy bueno. Pero bueno, nos tenemos que ir despidiendo porque ya nos quedamos sin tiempo. Se va a cortar ya la... Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Yo les voy a subir asignación nueva de Edmodo, con todos los tutoriales para que hagan absolutamente todo. Y cualquier duda nos consultan por ahí, ¿sí? Gracias. Buenas tardes. Chao. Chao, chicos. Chao. Buen fin de semana. Chao. Gracias por la clase. Chao, Jovita. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Adiós. Chao.